Comentábamos que algo se estaba cocinando y que se estaba produciendo un notorio cambio en el discurso público por parte de la familia de Daniel Sancho. Para el que no sepa, pues a comienzos, pues Rodolfo Sancho, el padre de este chico, pues enviaba un mensaje a la hermana de Edwin Arrieta entonando un poco el mea culpa y diciendo no sé qué se le ha podido pasar y por la cabeza y pidiéndole perdón incluso en tres ocasiones a la familia. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte unas declaraciones de Rodolfo Sancho nos ponían un poco sobre alerta porque cambiaba un poco a priori de discurso diciendo que él estaba firme, que estaba tranquilo, unas palabras que difícilmente pueden tener cabida en un caso de estas características. Se ha acabado con la vida de una persona, se la ha desmembrado en 14 partes y puedes estar de todo, yo pienso, menos tranquilo. Pues bien, en las últimas horas se han producido importantes cambios e importantes avances. Por ejemplo, se ha descubierto la que presuntamente sería la mentira de Rodolfo Sancho en todo este asunto. También importantes informaciones o afirmaciones por parte de la abogada defensora de la familia. Ojo, no es el abogado tailandés que tiene Daniel Sancho en ese país, sino que se trata de la portavoz y abogada familiar que en las últimas horas ha adquirido una gran relevancia porque lleva tiempo paseándose por todos los medios de comunicación y porque su nombre pues, se ha colocado de alguna manera como una voz autorizada. Se trata ni más ni menos que de la criminóloga, que en las últimas horas pues, ha adquirido mucha relevancia, Carmel Balfagón, quien precisamente en las últimas horas ha diseminado una serie de informaciones, de rumores, de afirmaciones que nos tienen completamente impactados. Pero vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por uno de los hechos quizás más llamativos. Y es que aunque Rodolfo Sancho pues, ha querido mantener un perfil discreto, como te digo, primero pidiendo perdón, luego acto seguido lanzando un mensaje que a priori describía un cambio de tendencia, como finalmente parece que así ha sido, incluso ha habido informaciones contradictorias, como que había viajado desde el minuto 1 a Tailandia, hasta las últimas horas medios españoles que dicen que no, que se encuentra en las Islas Canarias con su mujer y su hija y que por lo pronto no ha ido a ver a su hijo a Tailandia. Lo cierto es, también, bueno, está en un módulo de aislamiento y tampoco tiene mucho que hacer por allí, pero sí que es chocante el hecho de que no se haya querido acercar hasta ese país, hasta ese lugar, para de alguna manera estar más cerca de su hijo. Lo cierto es, como te digo, que la información es completamente chocante y es que revelan que de alguna manera Rodolfo Sancho no estaba tan unido con su hijo y presuntamente todo lo sucedido no le habría sorprendido quizás demasiado. ¿Por qué digo esto? En las últimas horas, un medio de comunicación español, una revista española como es la revista Lecturas, ha hablado con el círculo más íntimo de Daniel Sancho. Y lo que ha dicho, el gran titular es un tarado hace ya 15 años. A priori esto nos puede llevar a hilar una cosa con la otra y a pensar que quizás en la familia no ha sorprendido tanto el hecho de este crimen atroz por parte de ese asesino confeso que es Daniel Sancho, de 29 años, que ha acabado con la víctima, como todos sabemos ya, de 44, este cirujano Edwin Arrieta, de nacionalidad colombiana, con el que presuntamente mantenía relaciones, podemos decir, afectivas, como queramos llamarlo. Lo cierto es que esta información es muy chocante, porque de alguna manera lo que te viene a reconocer este círculo más íntimo, no solamente es que ellos sabían que Daniel de la cabeza no andaba demasiado bien, sino que incluso dicen las siguientes afirmaciones: su padre estaba hasta los huevos de él, que de alguna manera nos hacen presagiar que las cosas con Daniel Sancho no iban demasiado bien y que la relación paterno-filial tampoco estaba en su máximo esplendor, ni en un momento especialmente dulce. Quizás esto es lo más sorprendente, el hecho de que las cosas con Daniel Sancho de alguna manera se podrían haber evitado, que es algo quizás duro de decir a estas alturas, pero es la sensación que un poco se respira y que emana de estas declaraciones, insisto, del círculo más íntimo. No sé precisa de quién se trata, pero es una revista española que, bueno, que yo creo que podemos tener en cuenta, la revista Lecturas, y que señala eso, que Daniel era un tarado que no estaba bien de la cabeza presuntamente desde hace ya casi 15 años. Bueno, dicen exactamente 15 años, que no es poco, ¿eh? 15 años en los que ya veían cosas por parte de este joven cocinero español que de alguna manera se ha convertido en uno de los personajes lamentablemente más famosos de los últimos días y de las últimas semanas. Lo cierto es que el hecho de que el padre pues ya tuviese esa sensación con respecto a su hijo es una afirmación bastante chocante, porque públicamente Rodolfo Sancho nunca ha dicho nada. De hecho, hace unas semanas atrás, un mes atrás, hablaba precisamente de su hijo en términos muy cariñosos y sin embargo nos está diciendo una persona cercana, como es alguien muy cercano a la familia, que su padre estaba hasta los huevos de él, que estaba hasta las narices, que no quería saber nada de él, podríamos llegar a interpretar. De hecho, esto contrasta mucho con el relato que se ha querido construir por parte de, bueno, de la familia, de la abogada, de esta portavoz, diciendo que nadie se lo esperaba, que Dani no era una persona, dicen,
así. De hecho, dicen que era una bellísima persona, que era un chaval muy bueno y que no saben qué se le ha podido pasar por la cabeza, que es un poco lo que ha dicho la abogada y portavoz de la familia en las últimas horas. Pues bien, hay informaciones que nuevamente contradicen todo esto. Dicen, ¿cómo que nadie se lo esperaba? Dicen, pero si de pequeño era bastante conflictivo, en el colegio siempre estaba con problemas, siempre. De hecho, lo expulsaron, pero de ahí a que haya hecho esto hay un mundo, ha declarado pues otra fuente cercana a la familia. Así que como vemos, esto lo ha dicho exactamente una madre de un compañero de colegio de Daniel. Como vemos, hay informaciones que revolotean en una y otra dirección, pero que son cuanto menos chocantes y que nos describen un perfil psicológico por parte de Daniel, cuanto menos sospechoso. Pero lo más gordo, lo más llamativo, es como de alguna manera la defensa de Daniel por medio de esta criminóloga, Carmen Balfagón, está un poco desbocada, podríamos decir. De hecho, la prensa española comienza a dudar, diciendo, la criminóloga de los Sancho se acoge a cualquier teoría. Nos llega el rumor de que en la isla hay un chico que es igual que Daniel. Y es que en las últimas horas está circulando una información de lo más chocante, que parece un poco encaminada a decir, ojo, que es que igual Daniel no hizo eso, que igual era un doble, que igual era una persona que esos restos, bueno, esos viajes que hacía Daniel en moto con bolsas pesadas, aparentemente voluminosas, en las que presuntamente se deshacía de los restos mortales de Edwin Arrieta, podría no ser Daniel, porque según dice la abogada, a mí esto me parece muy chocante. No quiero volcar mi opinión, pero me parece cuanto menos chocante, sobre todo para la familia colombiana de Edwin. Me parece incluso de mal gusto que se esté dando pie a este tipo de teorías, porque lo que está diciendo la defensora, la portavoz, es ni más ni menos lo siguiente. Ha dicho que mucha gente se ha puesto en contacto con ellos a través de las redes sociales y que podría haber un chico en la isla que es igual que él, que está por ahí merodeando, acampando a sus anchas. Y dice que, bueno, que le están escribiendo muchas personas en este sentido y que no desprecian ningún tipo de teoría. Así que, como vemos, se está dando alas casi a cualquier cosa, y yo pienso que con esto se están tirando piedras sobre su propio tejado, porque a estas alturas, cuando el chico ha confesado, cuando ha dicho, sí, lo hice por este motivo, él dice que fue algo accidental, pero bueno, ha confesado, es un asesino confeso. Eso no podemos salir de ahí, yo creo. Y sin embargo, lo que está diciendo la portavoz es que podría haber sido otra persona, que podría haber un doble, que podría no haberlo hecho él, que nos podríamos sorprender. Es un poco lo que nos están diciendo en los últimos días, que podría haber incluso un giro de 180 grados en todo este asunto, que tenemos que llevarnos bien por las palabras de Daniel. Yo estoy muy sorprendido y muy impactado con estas afirmaciones, supongo que tú también, y desde luego esta información o este querer dar pie a revolver un poco las cosas diciendo que hay un doble, que hay una persona que se parece a él, que quizás Daniel no lo ha hecho, que lo ha hecho este doble, me parece cuanto menos disparatado. Hay mucha gente que lógicamente este tipo de cosas pues da pie a teorías de la conspiración, como diciendo que esto era un ajuste de cuentas, que es una cabeza de turco, que estaba por medio la mafia de no sé dónde, si de Colombia, de Tailandia, no sé dónde, pero dicen un poco eso, que quizás Daniel es una víctima, que simplemente pues ha pagado el crimen de otra persona, que era un ajuste de cuentas con Edwin Arrieta, porque presuntamente tenía lazos también con la mafia. Bueno, se ha dicho de todo, pero claro, no se puede decir casi de todo o lanzar la piedra y esconder la mano, pienso yo. Entiendo que este tema es muy polémico y que da mucho lugar a debate, pero hay cosas que yo creo que no se pueden dudar, como ese testimonio, esa declaración ante la policía y ante el juez por parte de Daniel Sancho, reconociendo gran parte o buena parte de los hechos. Es decir, es una confesión en toda regla. Y sin embargo, la abogada está dando un poco pie a toda clase de teorías, como que, por ejemplo, el cuchillo que se le vio comprando en esa tienda tailandesa, que no puede ser el arma homicida, podemos decir, que no puede ser ni mucho menos una prueba, porque dice que con ese arma no se podía haberse cometido semejante atrocidad. Así que, como vemos, la familia, es el portavoz, así que entendemos que la familia está emitiendo una serie de sospechas que son cuanto menos llamativas. Y como te digo, en España ya se empieza a poner un poco en tela de juicio todo lo que está sucediendo. Este medio de comunicación, Informale, El Economista, un medio de comunicación bastante prestigioso en este país, lo señala diciendo: la criminóloga de los Sancho se está cogiendo a cualquier teoría, por rara y por poco sólida que parezca. Así que, como vemos, noticias de impacto, como esa información de que quizás Rodolfo Sancho con su hijo no tenía demasiada confianza en cómo estaba a nivel mental, y sobre todo estas teorías que se están empezando a diseminar por parte de la familia, de su entorno, de su portavoz, como es el caso de esta señora, Carmen Balfagón, que están, de alguna manera, pues yo pienso que haciendo un flaco favor a Daniel Sancho.